Adelante, licenciada, la sala es toda suya. Muchísimas gracias, mi estimado Augusto. Un cordial saludo para cada uno de ustedes también. En este caso, quisiera que me confirmen ustedes si me logran escuchar, por favor, porque veo que hay algunas interferencias también. Tema de conectividad, me imagino, no sé si un tema de audio. Roberto me dice no puede escuchar. No sé si él nada más o el resto también. Por favor, me gustaría que primero en tema, si se logra escuchar muy bien a Stephanie Ochoa. En este caso, ¿se logra observar correctamente para luego hacer la presentación? Si ¿Sí se logra escuchar, observar? Y observar, por favor. Sí se observa. Muy bien, Stephanie. Bueno, darles la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Espero que durante el proceso de la clase vamos siendo, se van incorporando más personas para poder llegar a nuestros objetivos. En este caso, que es justamente coberturar a mayor participación y de antemano agradecer nuevamente al CEFOCAP, en este caso nuevamente esta organización hace convocatoria a mi persona, ya lo dijo Augusto, mi nombre es Jordina Celis Cortés, yo estoy en este caso radicando en la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín. Me gustaría que ustedes también se presenten. Yo sé que tienen nombrecitos ahí, que están chateando, que están en este caso interactuando por el chat. Me parece perfecto. Pero me gustaría que en este caso proporcionen la información de qué parte del Perú nos están observando, de qué parte del Perú se han conectado hoy, se han dado cita un 15 de febrero. Y también, sin antes que me olvide, también espero que le hayan pasado un bonito, feliz día de San Valentín, el día de ayer, en este caso. Y bueno, vamos a seguir con nuestro proceso de día a día, ir mejorando nuestras, fortaleciendo las capacidades, en este caso, de cada uno de nosotros. ¿Está bien? Así como Augusto ha dado pequeñas políticas de cómo se desarrolla de repente en la clase, la sesión de hoy, que es la tercera, como dice, dentro del diplomado, me gusta a mí también interactuar con todos ustedes. Ya me gusta que no solamente me observen, escuchen, sino que también de alguna otra manera saber que están escuchando, no sé si que de alguna otra manera lo voy a tomar como un termómetro el tema de su participación por chat. Ya. Ahora, también me gusta que al finalizar la sesión, después de haber terminado la clase teórica con algunos pasos prácticos, les podamos brindar la oportunidad para que ustedes puedan, en este caso, acotar, puedan preguntar, puedan dar alguna experiencia a favor de mejorar. ¿Está bien? De esa manera lo vamos a tomar el día de hoy, ¿les parece? Y mientras tanto, voy a compartir mi pantalla. Ustedes me ayudan a corroborar y de paso voy a minimizar esta. Me ayudan, por favor, a corroborar si puedo, en este caso, uy, si puedo, ya puedo visualizar todo completo, por favor, desde el departamento de Huánuco. Muy bien, me parece perfecto. Saludos por allí. Huánuco, Arequipa, ¿y a quién más? Voy a estar leyendo siempre sus chats, no se olviden. Ayacucho, Lima. El Lima, ya tenemos Costa, Sierra, Selva también ya, en este caso represento, no sé si alguien más de la selva, también Ancash, Chiclayo, Chimbote, Piura, estamos de todas partes, ¿verdad? Del Perú, de todas las regiones del Perú. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Cusco, muy bien, me parece perfecto. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Mientras que ustedes ya se van familiarizando y van, en este caso, perdiendo el temor de chatear, vamos a decirlo así. Ya, que no es lo mismo definitivamente que una clase presencial que asincrónica, pero la intención es justamente, en este caso, coberturar, tener mayor conocimiento, de repente nuestro objetivo no solamente de repente obtener la certificación, que eso me va a ayudar para cualquier concurso y que hoy en día están los concursos a flor de piel empezando ya este año 2024. Entonces, que lo que vamos a hacer el día de hoy, un curso especializado dentro del diplomado, es el curso denominado Gestión del Programa de CaliWARM. En este caso es un programa de alimentación escolar y eso lo vamos a visualizar con la gestión, cómo es el proceso, cómo es la administración y todo ello justamente
Vamos a ver, de repente ustedes están involucrados en este programa o indirectamente, o piensen en algún momento participar en alguna convocatoria y pertenecer justamente al equipo de Cali-Warma. Es muy importante esto. Entonces, al Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP, muchas gracias. Al colegio también, al Ilustre Colegio de Abogados de Piura, que ellos van a hacer, en este caso, lo que dan la validación de este curso, de ese diplomado, y al final ustedes van a recibir una certificación que les va a apoyar justamente, en este caso, a mejorar y, en este caso, sumar su currículum vitae. Muy buenas noches cada uno de ustedes. Ya estamos por acá con Huánuco, Ancash, también se van sumando y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a continuar y ustedes visualizan, por favor. Entonces, como les decía, es un programa nacional de alimentación escolar Cali-Warma. ¿Alguien de ustedes por allí ha escuchado la palabra Cali-Warma y qué significa? Porque Cali-Warma siempre lo unimos, ¿no? Lo unimos la palabra. Entonces, es un programa nacional. Eso quiere decir que es un programa del Perú, netamente, y que todos los que tengamos nuestro documento de identidad nacional peruanos, todas esas personas y que tengan ciertas características, netamente es el requisito básico para que pueda acceder a este programa. Pero también es un programa de alimentación, como dice, escolar, netamente. Entonces, dentro de sus palabras vamos a ir indagando qué significa cada uno, ¿ya? A ver, ustedes van viendo niño sano, alimentado, niño activo, vigoroso, exacto. Muy bien, ustedes tienen la idea. Esa es la idea, ¿no? Una palabra, en este caso, dentro del vocablo del Perú, pero es una palabra que, ya. Entonces vamos a, con la situación del contenido, me gusta siempre, en este caso, planificar la clase de esta manera. El contenido vamos a tratar unos cuatro espacios, cuatro momentos, y de dentro de esos momentos también las explicaciones correspondientes y algunos links que yo les voy a compartir por el chat para que ustedes tengan información actual, tengan información que va a ser válido hoy en día y que en este caso corresponde a este programa y definitivamente se van a empapar de conocimiento. Claro está que estas 2 horas de clase no va a ser en este caso. Digamos, la totalidad vamos a saber la totalidad de todo el programa, pero al menos las cosas básicas y puntuales, y yo les voy a brindar información. Esa es la intención, ¿está bien? Y ustedes se van involucrando en alimentación escolar. Muy bien, Silvana. Definitivamente estamos en este programa de Nacional de la Alimentación Cali-Warma. Primero vamos a hablar de cierta vinculación a políticas y marco normativo, porque eso es parte de, en este caso, de la regulación de todos los programas y ciertas estrategias que brinda el Estado. Vamos a hablar un poquito del alcance del programa, hasta dónde, en este caso, quiénes son competentes para ingresar a este programa y, en este caso, avances y resultados del programa Cali-Warma. ¿Cómo se está dando hoy en, anteriormente y cómo está yendo actual y cómo se visiona la actuación o la gestión como tal del programa Cali-Warma? Y dentro de ello vamos a hablar ciertos servicios alimentarios, las famosas ollas comunes y algunos retos y desafíos que todavía nos falta mejorar, mitigar o en este caso reducir las brechas de algunas situaciones que de repente se están viendo hoy en día dentro de la gestión, algunos cuellos de botella o algunos desafíos o problemas que se están desarrollando. Sí, que eso no es ajeno a una gestión pública como tal. Sí, de esta manera vamos a empezar con el primer, en este caso, el primer contenido. Ahora, para hablar de vinculación y articulación a las políticas públicas, suena un título bastante amplio, en este caso, vinculación, la unión, articulación, estar en este caso direccionada en cada punto y todos ellos se van a unir para poder resolver algo, para llegar a digamos, a una conclusión o a un objetivo en común. Pero esto no se viene de la nada. Entonces yo les quiero comentar justamente con este PPT, haciéndonos un poquito de autoconciencia y de repente cada uno de nosotros visualizando cómo está nuestro panorama desde lo local, desde lo regional, desde lo nacional y por qué no de lo internacional, porque de allí nosotros nos tenemos que alinear a esas políticas internacionales. Acá ustedes lo tienen. La política internacional. Entonces, ¿qué está pasando a nivel de todo el mundo, en todas las, en este caso, en los continentes?
¿Qué está pasando? Hay, digamos, países desarrollados, países subdesarrollados, nosotros estamos en vías de desarrollo, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros dentro de la gestión pública, que es justamente cómo yo voy a, en este caso, actuar con los recursos que tiene el Estado peruano frente a la problemática, frente a una necesidad, y cómo esto yo tengo que alinearlo a la parte internacional, a los que los de fuera están tratando hoy en día? Y antes se escuchaba de ciertas tendencias, como decir, por ejemplo, hoy en día, vamos a poner algunos ejemplos así de nuestro día a día, ¿está bien? Hoy en día, por ejemplo, ¿qué está la moda en la forma de vestir, por ejemplo? Es diferente. ¿Por qué creen que les pregunté desde qué parte del estado peruano nos están escribiendo o están conectados? Costa, Sierra, Selva, y cada uno tiene, en este caso, sus particularidades, su cultura, y etcétera. Entonces, claro está que todos somos peruanos, todos somos una hermandad peruana, pero cada uno, en este caso como región, tiene algo distintivo. Y si yo les pregunto, por ejemplo, hoy en día, ¿cuál es la tendencia o cuál es la tendencia de repente de vestimenta? ¿Qué me van a decir ustedes? En la costa, ¿qué me dicen? En la sierra, en la selva. Hoy en día, febrero del 2024, ¿cuáles son las tendencias? Tendencias de calzados, tendencias de corte de cabello, las tendencias de repente, incluso de las profesiones. ¿Qué tendencias hoy en día están dándose? A ver, quiero escuchar, quiero leerlos, por favor. ¿Cuál es una tendencia que actualmente ustedes han escuchado o de repente también están dentro de esa situación, de esa tendencia? ¿Nadie? ¿Cuántos somos, ah? Vamos a ver. Creo que mi mouse está un poquito. No sé, a ver, aquí está. Somos 57. Ya, bueno, en excepción de mi persona. 56. Ah, excepción de abuso también. 55 personas. De las 55, me gustaría saber en este caso alguna tendencia que ustedes conozcan. Por favor, no estén tímidos. La intención es ir conociendo, ir en este caso averiguando las situaciones actuales. Nadie. Mientras que ustedes ya se van incorporando, porque me imagino que Sefoca también tiene ciertos beneficios para los que están participando y que en algún momento lo va a hacer, tendencias a la nanotecnología. Ya, muy bien. A ver, a nivel del clima, hablamos de las olas de calor, ya las tendencias, en este caso el cambio climático, el tendencia de nanotecnología, de repente la utilización ya, incorporarnos más a la globalización, etcétera, etcétera. Muy bien, Evelyn, muy bien, Eros Ángel. Me parece perfecto. Cada uno como que tiene una situación de visualización, cómo está yendo hoy en día. Y ahora, ¿quién más? ¿Alguien más? Si de repente en la sierra usar ropa abrigada, definitivamente por el tema del clima, de repente ya no es un clima, no sé, de 10 grados, sino menos 0 o menos 10, no sé, etcétera. Entonces, como que ya ha ido cambiando la situación en todo aspecto. Y lo mismo pasa hoy en día en las mega tendencias a nivel internacional. Nosotros hablamos de mega tendencias. Ya no es una tendencia, es una mega tendencia. Lo principal, uno de ellos, es el cuidado del medio ambiente. ¿Se han dado cuenta que ahora sí valoramos nuestro medio ambiente? ¿Por qué? Porque ya se nos avecinó una pandemia. Esta pandemia ha sido, como su nombre lo dice, a nivel internacional, y que esto ha afectado a muchos de nosotros, y ahora sí valoramos un poco más el tema de nuestro medio ambiente, con la conservación, con, en este caso, incluso ONGs. Hay ciertas cooperaciones internacionales que ya favorecen justamente al sembrío, a la reforestación y a tener nuestro medio ambiente más natural, mucho más, en este caso, nuestro medio ambiente más idóneo para poder vivir. Ventas innovadoras para sobrevivir, ¿ya ves? Muy bien, la música, alimentación, cada uno de ustedes sabe una tendencia, pero las mega tendencias en su momento, igualmente ha sido tendencia también el cuidado del medio ambiente, pero hoy en día ya se resulta ser una mega tendencia porque es a nivel internacional. Otra de las mega tendencias es el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque no solamente buscan los países subdesarrollados el tema de que generemos mayor ingreso para nuestras familias, para nuestros hogares, sino que hoy en día ya todos buscamos un ámbito laboral, un mercado laboral donde desempeñarnos.
sea cual sea, sea que tengas estudios o no tengas estudios, ya sea superiores o en este caso ya sea técnicos o universitarios o solamente tengas de repente primaria y secundaria o no tengas ningún estudio, todos ellos buscamos un ámbito donde desarrollarla. ¿Por qué? Porque la situación amerita que nosotros, la necesidad haga que nosotros busquemos desarrollarnos económicamente. ¿Ya? Entonces también es una mega tendencia. Otra mega tendencia también es la transparencia y la lucha contra la corrupción. A nivel internacional se da en todos, no se puede tapar el sol con un solo dedo, se da en todos los ámbitos de las gestiones públicas. Por lo tanto, las autoridades están viendo formas, métodos de lidiar justamente y luchar contra la corrupción mediante la transparencia de información para que la ciudadanía tenga, en este caso, esa confiabilidad de poder, en este caso, realizar las actividades a favor de la comunidad porque nos están representando a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con eso? Hablando de megatendencias, lo he subrayado por el tema de la productividad y el capital humano. Hoy en día, las megatendencias es valorar mucho, en este caso, al cliente interno, que vienen a ser casi o casi todos nosotros o todos nosotros de alguna otra manera, ya sea en lo público, ya sea en la gestión pública o ya sea en el ámbito privado. Si es en el ámbito privado como parte de trabajadores o gestión de trabajadores, y si es en la gestión pública como servidores o funcionarios públicos, ¿ya? Entonces, justamente, y aquí va justamente también alineado a una situación, por favor, los caballeros no se van a, no me van a, de repente no se van a hacer alusivos, que una mega tendencia también es el empoderamiento de la mujer. Antes no permitían de repente que alguien dicte una clase, una mujer dicte una clase, que una mujer esté dentro de un ámbito social, que pueda también tomar, en este caso, decisiones, que pueda tener voz y mando de alguna situación, no podíamos. Hoy en día es una mega tendencia que una dama esté justamente liderando ciertos espacios, sea en el ámbito económico, público, social, ambiental, etcétera. Entonces también es otra mega tendencia y aquí se suma también el liderazgo de las comunidades nativas. Por eso pertenece al capital humano, que también es importante reconocer. Ahora, ¿qué quiero en este caso? Con esta explicación quiero llegar justamente al tema de vinculación y articulación de las políticas públicas. Políticas públicas vienen a ser netamente las acciones, cómo se va a desarrollar cada actividad. En el Perú, por ejemplo, ¿ya? Pero de manera internacional ya sabemos más o menos cuáles son las megatendencias. Y esas megatendencias tenemos que adecuarlo al Perú también. Y eso está justamente en las, en este caso, en su agenda, en la agenda, en plan Bicentenario 2030. ¿Qué dice el plan Bicentenario? ¿Cuáles son las dos prioridades que hoy en día se tienen que valorar? El uso de nuevos recursos en la alimentación, muy bien, de repente la nueva gestión, en este caso mejorar, en este caso la digitalización, la forma, etcétera, etcétera. Tienen mucha razón, hay muchas maneras que tenemos que mejorar u optimizar las formas como se desarrollan y esto se llama cómo vamos a gestionar alguna situación. Entonces, les vuelvo a preguntar, de repente si les ha pasado por ahí la pregunta. Y quiero, por favor, ahí al chat, bienvenidos a los que están sumando, ya somos 62. Dentro de la agenda del Plan Bicentenario Nacional, en este caso del Perú, ¿cuáles son las prioridades que hoy en día tienen que tomar, digamos, sí o sí como parte de las decisiones políticas o de la administración pública? Sabemos que la diferenciación entre lo público y lo empresarial busca la parte económica, ¿verdad? La rentabilidad, porque tienen que invertir para poder, en este caso, ganar económicamente, con la productividad o la rentabilidad, etc. Pero, en cambio, en la gestión pública, lo que buscamos netamente es cubrir las necesidades
de la comunidad, de la población y de cada uno de nosotros, porque somos dentro del ámbito público, dentro de nuestro Perú. Entonces se enfocan en las personas. Muy bien, Alessandra, definitivamente se enfocan en nosotros, en cada uno de nosotros, en todas las personas. ¿Ya? Entonces, allí vamos. Eso vamos, mi estimado Eros. Allí vamos. Justamente, si se trata de incorporar o de repente fortalecer o mejorar la calidad de vida de las personas mediante nuestro accionar público, porque esto viene de manera nacional, en este caso de un ámbito nacional, entonces buscan qué cosa, dos objetivos muy, muy diferenciadores, principales, porque también hay otros, es justamente el apoyo a las poblaciones más vulnerables en los temas de qué, en las áreas de educación y en los temas de salud. Esas son las dos prioridades con este Plan Bicentenario del 2030. El Estado ha visto las múltiples necesidades de cada uno de nosotros en su momento y ha priorizado. No quiere decir que nos ha dejado de lado, no quiere decir, no, ha priorizado a las poblaciones más vulnerables. ¿Y quiénes son esas poblaciones más vulnerables? Justamente a lo que son considerados y focalizados por SISFO, en este caso una población de pobreza y pobreza extrema. ¿Ya? Entonces, desde allí, justamente, ¿quién se encarga justamente de hacer todo este proceso? Y esto justamente de manera de nacional, tenemos un ministerio. ¿Cómo se llama ese ministerio, por favor? Si alguien pueda redactarlo, me gustaría que ustedes estén ahí activos también. Y está escrito acá también, ve. Ministerio de Desarrollo e Inclusión. MIDIS, correcto. MIDIS, exacto. Priorizar salud y educación. Muy bien, Rocío. Exacto. Todos y debemos saber que esa es la prioridad del Estado y de todos nosotros que tenemos que alinearnos si somos servidores públicos, si pertenecemos a una institución, etcétera. Nuestra prioridad es justamente, incluso en las responsabilidades sociales, tenemos que ver el tema de educación y el tema de salud, que es prioritario. ¿Ya? Entonces, ustedes lo han dicho, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social justamente es un ministerio como cuáles, como Ministerio de Economía y Finanzas, como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, como otros ministerios que están jerárquicamente en el mismo rango y que este ministerio tiene ciertas políticas, como así, así como yo les mencioné, como Augusto, por ejemplo, de Sofocap, en este caso nuestro apoyo nos dice. Las clases o la sesión se tiene que desarrollar de esta manera, no interrumpan, sean respetuosos, iniciamos de repente a las 8 en punto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay políticas que se desarrollan en CEFOCA. Yo también, como profesional, como persona, como parte de, en este caso, invitada, yo también, Jordina Celis, también tiene las políticas dentro del marco de la metodología académica. Y les he dicho, por ejemplo, que me gustaría que participen, que estemos así activos y que en este caso al final nos vamos a desarrollar ciertas, en este caso, ciertas dudas o ustedes acotaciones. ¿Está bien? Lo mismo pasa con el Estado peruano. También tiene su forma de actuar mediante el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, busca ciertos acuerdos nacionales. Lo primero que ha visto y es una necesidad prioritaria es la reducción de la pobreza, porque se ve un gran porcentaje a nivel nacional que existe todavía familias clasificadas pobres o pobreza extrema y que eso justamente buscamos la reducción. Y otro tema, y mediante esa reducción de la pobreza se va a desarrollar el ámbito, la mega tendencia de desarrollo económico, si ustedes ven acá. Y con ello también vamos a mejorar o vamos a ver la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Por qué? Porque se ha visto niños con en este caso, desnutrición, con anemia, con y crónicos. No solamente son, en este caso, de preocupación muy, muy fuerte. Entonces, nuestra seguridad alimentaria y nutricional también es parte del acuerdo nacional y una de las políticas que está desarrollando. Y justamente para ello hablamos, ustedes hablando de incluir a la población. Y hablamos de desarrollo social e inclusión y equidad de todos nosotros. ¿Ya?
Y con esta política sectorial, porque hablamos de sectores netamente, y por eso está el MIDIS, que es un ministerio que vela por toda la población que sea justamente parte de desarrollo e inclusión social. Y para ello favorecer a los más vulnerables. ¿Ya? Entonces, y a la par, después de ello, del tema de la educación y salud, que pertenecen justamente desde la gestación, desde la niñez, desde la adolescencia, y hay ciertos ejes o componentes o estrategias que el Estado ha permitido mediante ciertos programas, que ahí justamente vamos a llegar con el programa que nos toca hoy, justamente mitigar cierta problemática. No digo que lo va a resolver de inmediato, no digo que se ha resuelto, no, digo que estamos mitigando poco a poco. Entonces, si tenemos estas políticas del Estado, ¿el Estado mediante qué exactamente disminuye la pobreza para encaminarse a una educación, calidad y una buena salud? Definitivamente todo eso involucra, Rocío. Me parece perfecto y muy claro tu este aporte. Y eso es importantísimo conocer. Ahora, si yo reduzco la pobreza, voy a mejorar, en este caso, mi educación, voy a mejorar de repente mi estado físico, salud, mental, emocional, psíquico, etc. Ahora, si yo tengo esas políticas, ¿mediante qué exactamente yo voy a basarme esas políticas? Y ahí justamente están ciertos marcos normativos que yo tengo que plasmarlo en un documento. Y los documentos justamente hoy en día se llaman planes. Esos planes, justamente, como cualquier documento, digámoslo así, vamos a ponerlo así, como cualquier informe, cualquier documento, yo tengo acá el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el famoso PEDN. Entonces, este es, y lo emite el Centro de Planificación Nacional. En este plan, que justamente es como agenda, como parte del desarrollo hasta el 2030, todavía estamos en el 2024, nos falta aproximadamente 6 años. Incluyendo este año, ver si realmente está cumpliendo con lo que se ha planificado en su momento. Luego, este plan es de manera general, nacional, todo, global. Y luego de planes, y para eso justamente, para esta política de desarrollo social e inclusión y equidad, existe un plan nacional de desarrollo e inclusión social. Un plan en la cual, en este caso, aparte de lo que es Perú, existe un plan justamente de MIDIS. Y este también tiene un plan estratégico sectorial por cada sector, sea alimentación, sea salud, sea de repente agricultura, sea turismo, etcétera, etcétera. Y de allí parte un plan operativo institucional que se llama POI. Y el plan operativo institucional es por cada institución, organización que está justamente a cargo de la gestión pública. Y aquí está justamente el programa nacional, el programa nacional de alimentación escolar llamado Cali Warp. Ahora, pero para que exista un plan nacional o este operativo institucional que ya va desde lo nacional a lo, en este caso, a lo local, justamente cada POI, cada plan operativo institucional va a tener su zona de intervención, una unidad territorial, le llamamos así. Y a nivel nacional, tenemos coberturados todos los departamentos o regiones que dentro del programa de Caliwarma. El programa de Caliwarma está coberturando a nivel nacional. Es uno de los programas que mayor cobertura tiene. ¿Por qué? Porque existe esta palabrita. A ver ustedes, ¿qué es lo que podemos observar acá? Si les digo esto es porque quiero saber quiénes están atentos. ¿Qué palabrita pueden observar acá para que ustedes sepan que en este caso, para un plan operativo institucional o para cualquiera de los planes, yo tengo que saber los recursos que tiene el Estado para poder realizar qué cosa? A ver, un presupuesto, definitivamente. Si no, sin ese presupuesto, sin esa, digamos, sin esa agenda que yo voy a realizar como parte de la dirección, organización de la gestión pública, yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque siempre nos dicen, por ejemplo, ¿qué nos dicen cuando nosotros vamos a un gestor local? Queremos hacer tal proyecto, queremos tal cosa, la necesidad es esta, vamos a necesitar aquello, lo otro. ¿Qué nos dicen? A ver, ustedes mismos, ¿qué?
¿Qué nos dicen cuando vamos y queremos hacer y solicitamos de repente una necesidad, cubrir una necesidad que tenemos? Evelyn nos dice, no hay presupuesto. Los gestores públicos, o los, en este caso las autoridades públicas nos dicen, no hay presupuesto. Y para eso tiene que estar dentro del plan operativo institucional el presupuesto que va a abarcar justamente, por ejemplo, el plan operativo institucional de Careguarma se haya aprobado máximo hasta noviembre, noviembre se haya presentado un informe y diciembre ya ha sido, en este caso, aprobado el presupuesto, porque eso es una de las cosas más contundentes en toda la actividad pública, porque sin presupuesto no se puede hacer absolutamente nada. Y este presupuesto abarca todos los recursos que voy a necesitar, no solamente económico, sino también logístico, sino también gestión del viene a ser justamente cada uno de nosotros, etcétera, etcétera. Y mediante esto justamente voy a realizar mis actividades. Entonces, ya espero que el panorama del tema de cómo ha empezado Caliwarma, cómo inicia un programa, justamente es parte de las megatendencias, parte de, en este caso, planes, y que estos planes van abocados justamente a la necesidad que tiene prioritariamente el Estado. Y que esto justamente, o todos nosotros, y que esto justamente es parte de qué, de una necesidad de una población vulnerable. Prioritario, vuelvo a repetir, prioritario. Pero yo tengo que tener justamente los recursos necesarios que el Estado me va a proporcionar para yo poder realizar mis actividades en bien de esa comunidad, en bien de la población, que en ese caso se busca beneficiar. Y justamente de allí parte, de acuerdo a esos dos objetivos principales, que es la salud y educación, parte justamente la política general de gobierno. Que lo tienen hasta el 2021. Yo les voy a pasar hasta el 2022, que tengo en la memoria actual, 2022, 2023 está en este caso, todavía el proceso para que puedan publicarlo. Me parece que ya está aprobado, pero falta que actualicen la página y que me proporcionen 2023. Tengo hasta el 2022, no se preocupen, les voy a pasar también. Ya nos dice que en esta política, esta forma de hacer del gobierno nacional, ya tenemos 27 unidades territoriales desconcentradas, en este caso a nivel de todo el Perú. 27. ¿Cuántas regiones tenemos nosotros? ¿Alguien lo sabe, por favor? Antes me acuerdo que nos hacían dibujar el mapa del Perú, verlas, en este caso las regiones y sus capitales anteriormente. Hoy en día no sé cómo estamos con esa situación. 24, muy bien. 24 y una provincia constitucional llamada Callao. Exacto. Y Rocío nos dijo 25 en total. Ya. Son 24 regiones con una provincia constitucional. Me parece perfecto. Ya, entonces, imagínate, si tenemos 24, ya vamos por 25 con todo Callao, son 27. En dos regiones hay dos unidades territoriales. Por deducción y también porque lo he visto. Ya, me parece que es en Ancash o Cajamarca, los dos. Entonces, son 27 unidades que están funcionando hoy en día. Entonces, si hablamos de los del programa como tal, cómo funciona, inicia, como les decía, con una necesidad y parte dentro de ese programa como una estrategia de mitigar cierta problemática y que esta estrategia va, en este caso, a cobertura a todo el Perú. Y ya lo está realizando. Hasta el 2021, y mira que ya son 2022, 2023, y ya estamos, vamos por el 2024. Ya son 2 años que tienen 27 unidades territoriales y que es en su conjunto la gestión pública o la política como tal se está desarrollando. De hecho, todavía nos falta el tema de la lucha contra la corrupción, como les decía, nos falta el tema de fortalecer a la institucionalidad. En este caso, la organización como tal, porque hay ciertas fallas todavía, nos falta crecimiento, competitividad, nos falta mejorar o coberturar mayor población, nos falta en este caso un desarrollo social y bienestar en la población, porque en muchos casos hay que unos se benefician de los que no querían, no deberían beneficiarse por su estatus económico y otros que están necesitando, que es vulnerable, no están en este caso, recibiendo este beneficio. Entonces, nos faltaría mejorar todos estos ejes. Están en un proceso, sí, en un nivel de menos a más, pero nos falta mejorar. Y la efectividad,
justamente del programa de Caliwarma, como les vuelvo a repetir, está en proceso. Los índices nos avalan que están en proceso, pero todavía hay ciertos desafíos que mejorar. Ya, hasta aquí. Vamos a ver, hasta aquí. Quisiera saber si está claro, si el panorama está yendo bien, todo el tema, estamos en este caso comprendiendo la historia de cómo se está desarrollando el programa Caliwarma, y no solamente Caliwarma, sino todos los programas, pero en su inicio, y como toca el curso especializado hoy, es de Caliwarma. Todo claro, me parece muy bien, Ángel. Todo claro, no sé, alguien más que tenga de repente alguna duda, sería interesante si ya tienen alguna duda y escribirlo y vamos mejorando de repente. Ya todavía no se les va a brindar el espacio para el audio. ¿Por qué? Porque todavía tengo mucha información que dar y tengo que terminar en este caso la temática y luego nos pasamos a las preguntas y acotaciones que ustedes desean, ¿sí? Mediante el chat vamos a ir, en este caso, interactuando. Esta gente. Ok, Rocío, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. 68, muy bien, ojalá que lleguemos así, que ese es los objetivos principales míos, mientras más personas, en este caso más asistentes, más de cobertura, pero en este caso con nuestra, en nuestra clase. Entonces, viendo las situaciones, los ejes que falta todavía desarrollar y que están en proceso, pues nos vamos a ver de qué se trata netamente dentro del marco normativo, porque sabemos que nosotros dentro del sector público, para hacer una acción, cualquiera que sea, nos tenemos que fijar bajo qué reglamentos, leyes, no sé, decretos está estipulado. ¿Para qué? Para nosotros alinearnos nuestro accionar. Si no, vamos a tener problemas. Porque nosotros nos debemos a los ciudadanos, nos debemos a la ciudadanía y por lo tanto tenemos que informar lo que hemos hecho, lo que ha pasado, bajo ciertos reglamentos, bajo cierta normativa. Entonces no podemos actuar porque simplemente se nos ocurrió. ¿Qué posibilidad hay de incluir a los niños y personas con discapacidad distrital, puesto que muchos niños y adolescentes, por la complejidad de la condición de salud, les impide acudir a la escuela? Ya vamos a llegar a ese puntito que en el que estás en duda, mi estimada María, y aquí justamente con este decreto vamos a hablar algunas cositas de ello. Te vamos a ir, no te preocupes, que vamos a ir resolviendo este asunto. Sí, hay muchas posibilidades, pero también hay ciertas características que debemos cumplir. Ya ahorita lo resolvemos, mi querida María. Mientras vamos viendo el marco normativo. Dentro del marco normativo, no lo digo yo, está estipulado y ya está aprobado y por lo tanto se debe cumplir. Ya eso quiero que tengan pendiente. Dentro de esta Ley General de Educación, hablamos así justamente, ya vamos hablando de educación y salud juntamente con los dos objetivos. Establece, en este caso, el 28044, establece justamente en el artículo 4 qué cosa. En las instituciones, en este caso, públicas, en educación inicial y en primaria, se complementa obligatoriamente con programas de alimentación. Es obligatorio en instituciones públicas de nivel inicial y primaria, prioritariamente, exista justamente los programas de alimentación, salud y entrega de materiales educativos. ¿Qué quiere decir? Que mediante el Ministerio de Educación, mediante esta ley 28044, avala que sí o sí, y obligatoriamente lo dice, toda institución pública que tenga el nivel inicial y el nivel primario deben tener, en este caso, los programas de alimentación, salud y entrega de materiales educativos. Ahora, y Caliwarma, pues en este caso, es un programa de alimentación escolar, ¿verdad? Que ha sido creado justamente por Decreto Supremo 008-2012, bajo, adscrito a un ministerio llamado Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ahora, ¿qué es lo que pasa con, en este caso, Caliwarma? Es un programa básicamente que brinda un servicio de alimentación en todas las regiones, en todas las unidades territoriales, en todas las 24 regiones y una provincia constitucional. Ahora, ¿qué servicio alimentario? Ustedes se ven acá en las imágenes de Costa, Sierra y Selva, todos están involucrados,
¿Ya? Son niños y niñas de instituciones educativas públicas de nivel inicial y primario. Todos ellos deben tener su servicio de alimentación. Ahora, las proporciones, las raciones, el cómo, qué les van a entregar, etcétera, vamos a ir más adelante con una, en este caso, con una direccionalidad del proceso, ¿ya? Básicamente aquí es de qué se trata el programa. ¿Y con ello qué busca? Contribuir a mejorar la atención en clases porque un niño, por ejemplo, si está con su hemoglobina baja, 11, 10 o menos de ello, definitivamente es que le falta hierro y por lo tanto su déficit, en este caso físico, va a ser inestable. Va a estar de sueño, ¿qué más? De repente ustedes han visto los chicos que en este caso su hemoglobina ha bajado, necesitan hierro. Están somnolientos, en este caso no tienen ganas de alimentarse, o les llama la atención solamente lo dulce, y definitivamente no van a prestar atención en clases, porque esto lo que busca es mejorar su salud y mejorar su educación y que se desarrolle sus capacidades en todos los ámbitos posibles. Y así, definitivamente, también con ello busca qué cosa, la asistencia escolar. Aquí es lo que nos preguntaba María. Si realmente puede haber la posibilidad. Ahora, el detalle está, si el Estado busca, el niño busque, preste atención, asista a clases y si haya ciertos hábitos alimenticios, como lavarse mejor las manos, como comer la comida más saludable en este caso, y promueve la participación de toda la, en este caso, la colectividad escolar. Y la corresponsabilidad de la comunidad local. ¿Por qué dice eso? Porque justamente es como una estrategia. Yo voy a dar un desayuno, voy a dar en este caso un alimento en cualquier hora, que sea de turno mañana o tarde, voy a dar el alimento, uno, a las poblaciones vulnerables, porque de repente no tienen en casa para que se puedan alimentar correctamente, dos, porque viene servido ya con valor nutricional que especialistas lo dicen que tiene que ser de esta manera y que en este caso sea adecuado para el niño o niña y que esto favorezca a su tema educativo y pues apoye al tema de los hábitos, mejorar los hábitos alimenticios. Porque recuerden que nosotros, por lo general, comemos de repente, nosotros no somos vegetarianos, de repente la gran mayoría o alguien sí. Pero comemos a veces comida chatarra por la rapidez, por el trabajo, por en este caso la poca flexibilidad de repente en los horarios, etcétera, etcétera. Y esa misma educación de nosotros los mayores pasamos a nuestros niños. Y entonces, si nosotros tratamos de alimentarnos correctamente, vamos teniendo esa cultura de mejorar nuestra alimentación. Y por eso existen muchos casos de obesidad, de diabéticos, de presión alta, etcétera, etcétera, de anémicos, de en este caso desnutrición, etcétera, etcétera. Ahora, esa corresponsabilidad va a cada uno de nosotros. Si bien es cierto, cada niño o niña tiene un tutor, sea una mamá, sea un papá o sea un familiar que se encargue justamente del cuidado de estos niños, ya sea a nivel inicial o nivel primario. Ahora, ¿por qué existe justamente esas tres, digámoslo así, va a sonar un poquito duro, pero va a ser así, tres condiciones? Que asistan, que tengan mayor atención en clase, que asistan a clases y que tengan mejores hábitos de alimentación, promoviendo la participación de todos, porque los chicos no solamente van a recibir la alimentación, también lo van a recibir. Pero tiene que haber una responsabilidad, corresponsabilidad de cada uno de nosotros como tutores, como papás, como en este caso cuidadores de los niños. ¿Por qué? Porque tengo la responsabilidad de llevar o de enviar a mi niño o niña para que estudie, para que en este caso esté dentro de esta situación de educacional. Entonces, por eso es que permiten que justamente sean estas características para que puedan recibir este servicio. Ahora, con la pregunta que nos hizo María, voy a responderte en esta parte. Lo que puedes acondicionarte es, en este caso, en otro programa, porque aquí hay una especie de, suena fuerte lo que les digo, pero es condicionamiento ¿para qué? Para que asistan a clase los chicos, reciban su desayuno, en este caso, su alimentación y puedan cumplirse el objetivo.
¿Ya? Entonces, esa es una de las características que hay. Ahora, ¿qué nos dicen acá? Vamos a ir conversándolo mientras que vamos pasando, ¿sí? A ver, a ver, a ver. Uy, aquí en escrito regular. Y ya, a ver, MIDIS o qué institución organiza y se encarga de agrupar la bolsa de alimentos por una unidad territorial, etcétera. Porque, por ejemplo, por El Salvador, las madres informan que la bolsa de Caliwán es una bolsa chiquita con una botella de aceite. Bueno, ya, prácticamente esas son las bolsas de alimentos, no cumplirán los requerimientos. Ya, exacto. Vamos a llegar también a ese punto. No se preocupe. Si le respondo ahora, vamos a hacer una mezcla de información. Entonces vamos a ir paso a paso. Yo sé que quieren conocer mayor información y les voy a dar, no se preocupen, ¿ya? Como les decía, hay ciertas características del estado. Ya les comenté que es netamente para niños de nivel inicial primaria. Prioritariamente, luego si tienen ya los recursos o el presupuesto o el POI elaborado para comunidades indígenas, para en este caso la Amazonía peruana, para modalidades diferentes de educación, va a depender. Pero siempre y cuando asistan, siempre y cuando atiendan la clase, siempre y cuando tengan los hábitos de alimentación y la corresponsabilidad de cada uno de nosotros y de, en este caso, la comunidad escolar. Ahora, justamente aquí están los objetivos y con esto yo quiero de repente responder un poco las dudas que tienen. ¿Qué es lo que busca justamente este programa? Y al tener esos objetivos es justamente que eso se debe cumplir a un cierto tiempo, anual, ¿ya? Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar, cosa que aquí también falla. ¿Por qué? Porque los proveedores o ciertas, en este caso, ciertas gestiones no se están desarrollando, en este caso, de manera adecuada, ya sea en tiempo, ya sea con los buenos productos que deben ir, en este caso, con la participación de personal capacitado para la canasta escolar, etc. Entonces, hay cosas que hay que mejorar. Contribuir favoreciendo su asistencia y permanencia de los usuarios, que quiere decir lo que necesitamos, porque ahí también va a haber un registro de los beneficiarios, en este caso, el niño, niña tal o de las secciones tal. ¿Está recibiendo su producto, su servicio de alimentación? Sí. ¿Está asistiendo a clases? Sí. Entonces va a ir, en este caso, anotando. Entonces, si es que hay faltas, tienen que ser justificadas, si no, le van a hacer un seguimiento. Y también le hacen un seguimiento al personal que está, en este caso, haciendo, en este caso, el control. Entonces, ¿qué está pasando con tal o niño o niña que no está asistiendo a clases? Qué sé yo, ejemplo, una semana, 5 días. Puede ser motivo de salud, puede ser motivos X, no sé, etcétera. No sé qué motivo tendrá, pero que tiene que, en este caso, avisar, tiene que, en este caso, justificar por qué no está asistiendo. Y pese a ello, si es que no hay justificación, van a ir, en este caso, registrando mensualmente y al año van a hacer su informe y van a ver que ya no va a haber 1.000, por ejemplo, en la región San Martín ya no va a haber 1.000 beneficiarios, sino va a ser ya 999, por ejemplo. Es un ejemplo así, ¿no? Así se me ocurre. Luego, contribuir a mejorar la atención del usuario del programa en clases, definitivamente, y promover los mejores hábitos de alimentación de los usuarios. Entonces, todo esto busca el programa. Ahora, si bien es cierto, el programa Caliwarma ha tenido, en este caso, ciertos altibajos en cuanto a su gestión, porque siempre he escuchado cosas negativas, como productos vencidos, alguien más de repente ha escuchado algo más, de repente la no entrega correcta o la entrega mínima de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se está dando desde el 2012, desde que se ha creado. Cuando se crea un programa, es como un pi plan piloto, o decir, vamos a iniciar para ver cómo funciona esa situación en cuanto a mitigar, en este caso, la desnutrición crónica, en cuanto a mitigar la no asistencia a clases, porque no están asistiendo a clases tales niños, y de repente la alimentación, mejorar su salud. Entonces se ha creado el programa Caliwarma, luego ha ido con el 2013 ha iniciado ya con el servicio de alimentación en las escuelas, en las instituciones, que allí mismo se preparaban y se entregaban al usuario final, que son nuestros niños y niñas. Luego se tenía que incluir ciertas instituciones, aparte más, para poder coberturar mayor población vulnerable. Se han ampliado algunas
vigencias, de repente con mayor recurso del Estado, había cierta atención progresiva en cuanto a al tema de presupuesto del sector público y se ha venido dando ciertas cosas que en mejora de Caliguaro, de en este caso de nuestros usuarios. Y por último, en este caso se estaba viendo el tema de la adaptación de su, en este caso de pospandemia. Pero hay de repente todavía no se está adecuando porque hasta el año pasado se han recibido los productos de manera, como dicen, bolsitas, en paquetes, por cada usuario, lo que le corresponde, de distribución de acuerdo a la zona, porque cada zona es diferente, ¿ya? Entonces se ha distribuido. Pero ya ha salido un decreto en enero de este año que a partir de este año, definitivamente, vamos a tener que, en este caso, ser corresponsables para que se realice, en este caso, la cocción de los alimentos y la entrega al usuario en las propias instituciones para corroborar que realmente el objetivo es nuestros niños y niñas estén justamente recibiendo el producto adecuado. Ya no nos van a entregar de repente o van a entregarles a cada niño, a cada hogar, en este caso el paquete que le corresponde en su momento. Ya vamos a ir, justamente. Aquí vamos a responder a muchas preguntas que ustedes de repente tienen. Es una exprona. Exactamente. Se ha ido ya mejorando, cambiando, adaptando, igual que el programa Wawowasi ha ido cambiándose y ahí ahora es con una más. Lo mismo que el exprona justamente ha ido cambiándose y definitivamente hoy en día, con las permutas que había, con algunos cambios, algunas reformas, ya es Caliguaro. Y, por ejemplo, hay muchos programas que hoy en día, por distintas formas, razones, causas, e incluso por cambios de autoridades, se cambia el nombre. Hace poquito dicté un programa que, en este caso, en agosto del año pasado, ha cambiado su nombre porque la autoridad, en este caso, que le correspondía en ese momento, en este caso, con todos sus asesores, han cambiado por cierta motivación que en su momento han brindado. Pero estamos en un programa de Caliwarma en la cual su modelo operacional es la siguiente. Aquí quiero que se den cuenta algunas cosas, algunos temas que les pueden favorecer a ustedes de repente como parte de asistencia técnica, monitoreo, vigilancia, dentro de la planificación, dentro de los procesos de compra. De repente ustedes tienen, en este caso, sus emprendimientos. Tienen en este caso, ¿cómo se llama esto? Para el tema de proveedores, y este tema también es importante para ustedes, y que los proveedores desde enero de este año ya están participando en las convocatorias y también ya están participando en las convocatorias de personal para cualquier área que necesita a nivel nacional. Ya les voy a mostrar las convocatorias que existen, ¿ya? Pero vamos a ver cómo funciona el modelo operacional del Programa Nacional de Alimentación de Caliwaro. ¿Ya? Entonces, aquí siempre me gusta aplicar una palabra, no solamente en teoría, sino también en la práctica, en cualquier ámbito de mi vida. En este caso, la palabra articulación. Y también se aplica en el Estado peruano y básicamente en la gestión pública. Si no te articulas, definitivamente no vas a poder hacer solo las actividades, no vas a poder llegar al objetivo, en este caso, que se busca como dentro del POI, en este caso de Caliwaro. Dentro del plan o dentro de este modelo, siempre va a existir una piedra angular, que en este caso está la gestión pública como tal, el sector privado y nosotros como parte social, la comunidad, que nosotros tenemos que ser responsables para que también funcione. De nada sirve que nos entreguen los alimentos, que nos proporcionen los alimentos cuando no, nosotros no hacemos o no, en este caso, no enviamos a nuestros niños a clases, no participan dentro de la alimentación o tengan ese beneficio, etcétera. Entonces, esa trípode, ay, perdón, esa trípode, sector público, sector privado y la sociedad en conjunto. Entonces, es una manera de ciclo en la cual se debe gestionar la situación para
el objetivo de Cali World. Ya lo mencionamos, los cuatro objetivos específicos, ¿ya? Ahora, este proceso parte, en este caso, de una planificación, como toda actividad, toda acción de una planificación. Y el POI, dentro del POI también está, dentro del Plan Operativo Institucional de Cali World está, la planificación del menú escolar. Va a depender aquí, y existen justamente las convocatorias para profesionales como nutricionistas, como personal, en este caso, que esté involucrado o afines a un tema de valor nutricional, de, en este caso, las proporciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos emiten un listado, en este caso, una planificación de un menú, tal y conforme nosotros vamos, por ejemplo, a cualquier restaurante y nos entregan la carta, ¿no? Y nos dicen, existe para hoy, de repente, de entrada tal, 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 tal. En este caso, tu plato principal tal, tal, y de repente un postre, una bebida, etc. Entonces, también lo mismo hacen estos profesionales juntamente, un ratito, con el tema de, en este caso, los gestores, programa alimenticio que se aplica de acuerdo al compromiso de los usuarios y está, y eso está bien. Ok. Monopolización de giro impide la corrupción. Ah, aquí estamos, un temita que de repente. Caso de calibrarme a nivel de sus unidades regionales están monopolizados. Ya, vamos a verlo por qué lo dice y es muy cierto en ciertos casos. Ya, ahora, justamente, si estamos en una media tendencia de buscar la transparencia y la anticorrupción corrupción de ciertas acciones, no lo voy a decir que ya sé, se va a arreglar con esta situación, sino también somos partícipes de poder hacer nuestra denuncia nuestro, en este caso, nuestra situación de repente incómoda, visualización de diferentes acciones que no están de acuerdo. Ya les voy a enseñar a dónde tienen que acudir para que ustedes puedan, toda la información negativa que ustedes tengan, pero con ciertas evidencias para que puedan de repente informar. Ya, no se preocupen que es también válido y conozco muchos casos. Entonces, en este primer proceso se planifica el menú escolar. Aquí se encarga de definir la canasta de alimentos. Y como les decía, en cada región, en cada localidad, en cada unidad territorial es diferente. Y ciertas especificaciones, como unas bases, básicamente así es, como unas bases en la cual menciona qué productos, cuánto, etcétera, etcétera. De repente las especificaciones técnicas, la cantidad, las raciones que van a pertenecer cada niño o niña, etcétera. Eso se encarga un equipo. No es una sola persona, es un equipo, en este caso técnico, que en la cual se encarga de hacer la planificación escolar. Una vez que yo tenga ya definido mi plan, mi menú escolar, ¿qué es lo que pasa? A una especie de monitoreo, hay un filtro, quienes lo revisan y dice sí, o hay que reestructurar este espacio de que este producto, por ejemplo, no esté en temporada, digámoslo así, es un ejemplo, ¿eh? No está en temporada, de repente hay otros productos que pueden, en este caso, hacer un cambio, pero que no baje el valor nutricional, que de repente el costeo no esté muy alto, etcétera, etcétera. Entonces hay ese monitoreo o aprueba. Una vez que aprueban, se inicia ¿qué cosa? Un comité de compra. El comité también es un grupo humano que no solamente se encarga una persona. Un proceso de compra y para ello buscan qué cosa a ciertos proveedores y emiten bases de acuerdo al menú incorporado en este caso en el plan. A este menú, de acuerdo a ciertas especificaciones técnicas, a las raciones y esto de acuerdo también al listado de beneficiarios. Ya, entonces tenemos que tener muy bien que sea todo exacto para que pueda, en este caso, emitirse, en este caso, las bases para las compras. Y aquí está integrado por un gerente, por un personal del municipio o dentro del área de desarrollo o dentro del MIDIS, pero con una, en este caso, con una autoridad que sea local y un representante de red de salud para verificar, en este caso, las especificaciones técnicas de los alimentos que estén correctamente, su prefecto y representantes de padres o madres. Aquí, ese representante de padres o madres son esencial para ser corresponsables de los alimentos que van a recibir sus niños.
Ya, entonces, una vez que pase el proceso de, en este caso, para eso se hacen convocatorias, y les voy a mencionar aquí, voy a leer lo que acaban de decir, para poder compartir con ustedes una información, se hacen los requerimientos. Definitivamente, no desea. ¿Qué se hace en el mismo que los padres de familia hicieron un documento rechazando ese programa adicional? Pide a los directores cuotas mensuales. No, ya. Ahora, todo programa social, cualquiera que sea, incluso Caliwarma, es un programa que no estamos, en este caso, obligados a participar, pero sí estamos comprometidos a desarrollarlo de manera correcta, con la asistencia de nuestros hijos, con, en este caso, la participación de repente algunas cuotas para ir sumando algo mejor para de repente mejorar el menú, o en este caso, quién va a realizar la cocción, el reparto, etcétera, etcétera. Hay muchas, en este caso, características que de repente cada institución tiene su forma política, su política de cómo actuar frente a este programa. Si han decidido que no reciban los chicos o los usuarios finales este beneficio, están en su derecho de rechazar. Pero este rechazo tiene que ser al 100% con un documento formal para que esta alimentación ya no direccione al lugar, a la unidad territorial que corresponde o a la institución que corresponde, sino se redireccione a otras y coberture a otras. Entonces, no es obligado. Eso sí, ténganlo muy claro, ningún programa social es obligado, pero sí nos tenemos que comprometer. Por eso somos corresponsables de este y de los demás programas del Estado. ¿Ya? Entonces, ahora, en este proceso, del segundo proceso de compras, siempre va a existir muchas dificultades también con el tema de qué. De que ya está direccionado, de que ya está monopolizado, como lo acaban de decir de repente aquí un participante, y en ciertos casos es real, porque se ha visto en casos de corrupción, casos de poca transparencia, de direccionamiento, etcétera, etcétera. Pero aquí quiero mostrarles algo. Un momentito, por favor, quiero dejar de compartir. No todavía terminamos la clase, no se preocupen, un momentito. Quiero, en este caso, mostrar una situación en la cual me gustaría que ustedes también, a ver, un momentito, con tantos links, aquí está. A ver, entonces, ¿siempre tienen que enviar un documento rechazando el programa o solo que pueden decir que no quieren? No, tiene que haber una documentación formal firmada por todos los tutores o, en este caso, padres de familia. Si hay alguien, uno, al menos uno, que diga, sí quiero, pues definitivamente tienen que recibirlo todos. Ya, entonces quiero compartir una información con ustedes con el segundo proceso, que es el proceso de compras. Ya, entonces quiero indicar eso. El proceso de compras tiene que haber una vigilancia digital, una vigilancia en la cual, en este caso, voy a dar pase, en este caso, a que los stakeholders, en este caso todos los involucrados, participemos en un tema de, en este caso, de que sea transparente, de que sea, en este caso, ideal la compra correcta de los productos, ¿sí? Y en este caso, las proporciones que se van a realizar. Y para eso hay una cogestión para la contratación. Entonces, esta contratación que ustedes ven acá ya empezó desde enero y por lo tanto, durante todo este primer trimestre del año, digámoslo así, va a estar en proceso de, en este caso, convocatoria. Hay normas técnicas para las compras, hay un registro de participantes, ustedes lo están viendo acá, ustedes se tienen que registrar si es que están en el proceso de poder ser proveedores y tienen que verificar si hay convocatorias, ¿ya? Entonces, estas convocatorias van a permitir a nivel, por ejemplo, ¿qué región? A ver, vamos a poner una región. A ver, díganme ustedes qué región están para poder visualizar de repente si está o no está. Como parte de ejemplo, creo que ustedes, y les voy a pasar este link de una vez, aprovechando para que los que desean verificar también sea ahí San Martín. Ya. Voy pasando los links para que ustedes vayan verificando de acuerdo a su realidad
si es que existe la convocatoria Ancash, Villa Salvador. Okay. Ya tenemos en la región San Martín, a ver si documentos relacionados a las etapas de proceso. Convocatoria y publicación de bases, convocatoria 1, tenemos ya 2024. Mira, se ha desarrollado, voy a cerrar esta. Y se está desarrollando, está en inicio y fin. 17 de enero, por ejemplo, ya ha terminado esta convocatoria. Documentos, etcétera. Aquí está todo especificadito. ¿Qué necesita? Las bases, la difusión de bases, en qué proceso, la absorción de consultas, integración, publicación de bases y, en este caso, las propuestas económicas que se desarrollan de acuerdo a lo que necesitan, a los requerimientos, ¿ya? Y esto justamente se ha desarrollado en el Distrito de Morales, San Martín II, Comité de Compra para Alfonso Ugarte, también se ha desarrollado. Eso todavía no hay ninguna convocatoria en 2024, pero sí ya algunas se está viendo. Imagínense que algunas sí se está dando y algunas no. Vamos a ver otra región que se me ocurra, por ejemplo, Cajamarca. Ya. Vamos a ver acá la última de Cajamarca. Todavía no hay convocatorias en Cajamarca. Eso quiere decir que las autoridades están quedando mucho porque ya tiene que haber, porque inician las clases en marzo. Y por lo tanto tiene que haber un proceso anticipado. ¿Para qué? Porque no van a esperar recién cuando inician las clases, en este caso escolares de primaria y inicial y primaria, recién van a hacer los procesos de convocatoria, de recién requerimiento, convocatoria. No, tiene que ya, por eso es que reciben retrasados de 2 meses, de 3 meses, o no reciben completo. Esos son los problemas que ocurren desde el inicio. Porque en este caso, la designación presupuestal ya ha sido aprobado en diciembre. Eso quiere decir que en diciembre las autoridades ya se han enterado cuánto de dinero, cuánto de asignación presupuestal tienen para este año. Y por lo tanto, por ejemplo, en programas sociales y netamente direccionado a los programas de Cali Warma. Entonces ya tienen que ir viendo, a ver otro, Amazonas, se me ocurre. Uno más y para poder continuar, ¿sí? Ya tienen el link, ustedes lo pueden revisar, por qué las autoridades están quedando. Aquí también han hecho su inicio en noviembre mismo, productos en noviembre, las raciones también se han podido direccionar y parece que las convocatorias se han dado aquí en febrero, firma del contrato, ya han firmado el 23 de, perdón, se va a firmar el 23 de, están en proceso todavía, miren, ahorita estamos 15. 15, están hasta el 15 de eso, quiere decir presentación de documento para firma de contrato. O sea, quiere decir que ya ha pasado requerimiento, ya ha pasado por las bases, las convocatorias, ya se han presentado, ya han elegido y entonces ya se van al de frente a la presentación de documentos para firmar el contrato y que esto de firma de contrato sea máximo hasta el 23 de febrero. Imagínense que Amazonas ya está bastante avanzado. Eso quiere decir que sus autoridades, el proceso de compra se realiza desde el mes de noviembre, definitivamente. ¿Por qué? Porque en agosto del año pasado es el primer filtro de información, es la primera presentación de informe, y en noviembre es máximo, entre agosto a noviembre, se tiene que presentar máximo también un informe de cómo se estaba actuando, cómo se ha gestionado el año pasado, para que te puedan aprobar, en este caso, el presupuesto. Y máximo en diciembre ya saben cuánto de presupuesto. Por lo tanto, si hay presupuesto, ya tienes que ir gestionando todo el tema de las convocatorias de personal, de las convocatorias, en este caso, de tus proveedores. Entonces, es importante que ustedes conozcan todo ese tema. Municipalidades en su convocatoria y proceso de compra, definitivamente. No precisamente las municipalidades, porque hay un área específica dentro de las municipalidades que son, en este caso, de programas sociales. Va direccionado en este caso conjuntamente con el área de planificación y presupuesto para que, y con la persona encargada de, en este caso, programas sociales. Con ello ya pueden, y con el aval de la autoridad máxima, en este caso una autoridad, sea alcalde, etcétera, ¿no? Entonces todo va direccionado de esa manera. Entonces, eso les quería mostrar como ejemplo, porque hay algunas regiones que se están quedando mucho. Otras regiones, no sé qué está pasando en este caso, sus procesos que todavía están en el 2023. Conste que ya en marzo, que nos falta pocos días, y estamos 15 de febrero, por lo tanto, y ni siquiera este mes es más tiempo, creo que son 29 días, si no me equivoco.
Y tengo entendido, por ejemplo, que la institución pública de mis niños empieza el 6 de marzo. En otras empezará la quincena y así sucesivamente. Me imagino que máximo 20, 21 ya tienen que estar participando los chicos en sus instituciones públicas y por lo tanto, en este caso, de acuerdo a ley, también tiene que ser obligatorio todos los días del año escolar que tengan, en este caso, su servicio de alimentación. ¿Y cómo van a tenerlo si es que no han previsto muchas actividades, como es en este caso el proceso que les mostré de, en este caso, ahorita quiero mostrarles en qué proceso nos hemos quedado. ¿Dónde estamos? Estamos aquí, en el modelo. Entonces, imagínense la situación actual, cómo se está quedando con ella. A ver, quiero compartir nuevamente mi pantalla, por favor. Y me confirman, por favor, si es que se puede visualizar. Aquí nos hemos quedado, ¿verdad? En el segundo proceso. A ver, ¿y qué pasa con los responsables del proceso de compra? ¿Y qué pasa? Son ellos justamente. De repente hay varios factores. Uno es de repente que no se está gestionando la asignación presupuestal, a pesar que el informe dice que ya está aprobado, de repente la gestión está muy retardada y entonces todo depende de las autoridades máximas, pero el responsable tiene que ir y decir, pues necesitamos gestionar este presupuesto ya con la unidad de planificación y presupuesto, porque el informe está aprobado y por lo tanto hay que hacer la solicitud correspondiente o el proceso correspondiente de solicitar esa asignación presupuestal. O ya se tiene que hacer todo el proceso. Ya hay un comité, elige el comité, por en este caso por resolución, etcétera, etcétera, y este comité ya hace todo el proceso de las bases, los requerimientos del plan, en este caso del menú escolar, ya tiene que haber. Entonces, es un trabajo articulado y es un trabajo progresivo porque toma su tiempo. ¿Ya? ¿Quién es el responsable del proceso de compras? Básicamente hay una persona responsable de programas sociales. ¿Ya? La normativa actual que rige el programa. Ya, ok, no se preocupen, yo les voy a enviar. Entonces, ya, ahora, ¿quién es el responsable? Hay una persona encargada de programas sociales. Dentro de, en este caso, el tema de, me parece que son de, no va a existir MIDIS directamente, pero sí existe inclusión social y ellos están encargados, hay una oficina especial de atención, servicio de atención, en este caso, programas sociales, y dentro de ello está designado por resolución una persona encargada dentro de las municipalidades, un servidor público, y ese servidor público, si es que no hace las gestiones desde abajo, que es en este caso desde local, a lo regional, o a sus autoridades máximas allí, a lo regional y de ahí a lo nacional, definitivamente este proceso va a ser tardío. Y para eso justamente hay una asistencia técnica que debe haber, en este caso personas que se encarguen justamente uno, de hacer un comité para la planificación escolar, dos, un proceso de compras y todos los requerimientos que necesitan ellos, y todas las especificaciones, y justamente está integrado por todas esas personas. Entonces, tiene que haber estas personas o representantes de estos grupos para que pueda realizar un proceso de compra. Cuando una vez firmen el contrato, revisan también ciertas especificaciones, algunos de repente presentan documentos falsos, otros puede haber mil cosas dentro de una convocatoria, y tienen que revisar todo esto y tiene que haber un proceso de vigilancia. También este comité de alimentación escolar está encargada de qué cosa, de recepcionar, de verificar si los productos están de acuerdo a lo que se ha hecho el requerimiento y la distribución al usuario final, que vienen a ser nuestros niños y niñas de instituciones públicas inicial y primaria, prioritario. Y aquí justamente se encarga el director, se encarga la docente responsable de esa institución o del grado. Se encargan padres o madres de familia, que en este caso también. En todos los procesos vamos a estar nosotros, porque nosotros podemos, en este caso, servidores, estar en el integrado de estos comités. Entonces, va a depender de las autoridades, las personas que nosotros elijamos para que nos representen, a los padres, en este caso, a las famosas APAFOS, que de repente de ahí salen algunos personajes y muchos de nosotros que decimos. Y aquí déjenme, a ver, echarnos la mega culpa también a todos nosotros.
No nos han entregado completo, podemos juzgar, etcétera, etcétera, pero no de repente no nos dedicamos a qué, por un tema laboral, etcétera, etcétera, a involucrarnos en estas asistencias técnicas, vigilancia, monitoreo, y los comités que en su momento desean que participemos. Entonces hay que involucrarnos un poco más para que nosotros podamos también hacer, en este caso, llevar, en este caso, las inquietudes, todas las cosas negativas o positivas también hacia los comités para poder, en este caso, tomar una decisión consciente y responsable de acuerdo a la situación actual. ¿Está bien? Entonces, este es el proceso, el modus operandi o el modelo operacional de cómo funciona Caliborm en cada una de las instituciones. Las medidas de gestión para el cambio va a depender mucho en qué situación nos encontramos. En aquellas épocas de pandemia, nuevamente, por ejemplo, en la región San Martín y en otras regiones, está apareciendo ciertas cepas de la famosa COVID y por lo tanto todavía tenemos que mantener ciertas restricciones por, en este caso, favorecer o no tener ningún problema de salud, y esto va a apoyar justamente a los procesos que antiguamente teníamos con las restricciones, pero todavía hay que seguir manteniendo algunos de repente hábitos para, en este caso, que nosotros estemos bien de salud y nuestras familias también. Ahora, como les decía que yo tengo una programación en el 2020, ya les voy a enviar la memoria y les voy a compartir también. Aquí tenemos, en este caso, cierta distribución a nivel nacional de cuántas toneladas han podido repartir hasta el 2020. Y son 125 mil toneladas y el servicio a 1.874 distritos a nivel del país. Y con ello, quiero demostrar que hay, aparte, está coberturando bastante, y estos son, en este caso, fuentes fidedignas de la Unidad de Presupuesto y Planificación y Presupuesto y Modernización del Estado peruano, y con ello nos damos cuenta que hay medidas normativas, como le acaba de pedir, cuáles son esas medidas normativas para implementar e implementar. Son 13 normativas que hoy por hoy, en este caso, si explicamos, no nos va a dar el tiempo porque cada protocolo es un sinnúmero de páginas para poder, pero sí protocolos para entrega, protocolo para supervisión, para asignación y cambio de modalidades, instrucción de ingreso de documentos a mesa de partes, todas las normativas. Solamente estoy dando ciertos alcances que ustedes pueden revisarlo y ya les voy a entregar el material, no se preocupen. Y en este caso tenemos acá las medidas de bioseguridad que todavía se deben mantener. Desde el personal de entrega, el proveedor, que en este caso una vez ya se ha aceptado, ya ha firmado un contrato, ya ha firmado, en este caso, el compromiso de entrega, todavía debe contar ciertas indumentarias para poder hacer entrega, en este caso, a la institución o al comité que va a recepcionar, y tener, en este caso, igual que después de la prueba del COVID, que en este caso todavía hoy en por hoy se está omitiendo, pero con ciertas informaciones del Ministerio de Salud, este año todavía van a seguir con ciertas restricciones y ciertos hábitos que todavía, hasta firmar una entrega, una firma de acta de conformidad, siempre y cuando se tiene que revisar todas las especificaciones o requerimientos y hasta la entrega final. Y una vez hecho eso, vamos a ver ciertos avances. En este caso, por ejemplo, como les decía, que hay una atención de 1.874 distritos del país en su momento, y que esto está mejorando y coberturando un 87% a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que nos falta todavía un buen porcentaje a nivel nacional de poder coberturar. Hay ciertos límites, de repente, por la falta de articulación interinstitucional, de repente por la lejanía, de repente por la cogestión, que no estamos comprometidos netamente, o por desconocimiento, no estamos llegando a mayor personas. Hay personas que todavía que necesitan estar coberturados o necesitan incorporarse a este servicio, pero hay ciertas restricciones. Como les decía en un inicio, Caliwarma, de alguna otra manera, una de las estrategias, pese a que en este caso lo dice dentro de la ley, que tiene que haber obligatoriamente el servicio de alimentación en las instituciones públicas de inicial primaria, prioritariamente,
tiene que haber ciertos objetivos específicos como la asistencia a clases, como en este caso, en este, promover el hábito de mejora de alimentación, como en este caso que más hemos dicho, la atención en clases, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nos faltaría coberturar a mayor. Es cierto que el MIDIS ha priorizado las áreas comunes. Ah, ya llegamos a este tema, un momentito, ya llegamos. Ahora, dentro de esta atención al servicio alimentario escolar, justamente a nivel nacional, si nos damos cuenta aquí, tenemos ciertos instituciones educativas, cuántas instituciones, cuántos usuarios y cuánto volumen toneladas se está gastando hoy en día para poder llegar a nuestro objetivo de alimentar a nuestros niños y niñas, ¿ya? Ahora, aquí sí quiero hacer hincapié que en cada región, cada lugar tiene sus propios productos, en este caso, que puedan, en este caso, consumir dentro de la misma localidad o producir en todo caso. Y es importante conocer que antes, por ejemplo, solamente un desayuno era algo bebible, un lácteo en este caso y una galleta. Pero hoy en día ya se está mejorando con ciertos, en este caso, con ciertos productos reforzados, aceites, harinas, menestras, conservas de pescado, pollo, leche, quinoa y azúcar, prioritariamente, de acuerdo a la localidad. Hay zonas, por ejemplo, en nuestra selva, que tenemos de repente un producto que puede ser, por ejemplo, el plátano, ¿ya? Entonces el plátano lo convierten en tema de harina, y esta harina ya pueden hacer como algo bebible y que puedan entregar y que es saludable siempre y cuando con la venia de los profesionales para el menú escolar de cada región. En la costa me imagino que también tienen sus productos, en este caso, producen allí mismo y en la sierra de igual manera, que son productos muy buenos de repente para que puedan otorgar a nuestros niños. Entonces, todo va a depender mucho también de nuestros proveedores, quienes alcancen a lograr, en este caso, todos los requerimientos y todas las bases y a ganar el concurso. ¿Ya? Entonces, toda esta información es importante que ustedes conozcan el decreto, marco, decretos legislativos de la cual estamos viendo. Cuántos pobladores con alimentación entregado, cuántas proporciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, este material también les van a proporcionar porque ya se ha ido, ya se ha entregado a los coordinadores de CEFOCAP y ellos también en su momento pueden entregarles a ustedes si es que tienen, en este caso, la predisposición de tenerlo. Ahora, el servicio de atención alimentaria complementaria. Hay un decreto legislativo que también está bajo un marco normativo que es el 1472. Y ahí hablamos lo que una de las participantes decía, las ollas comunes. Aquí justamente las ollas comunes van a ser, en este caso, prioritarios de acuerdo a la situación de vulnerabilidad de las personas. Llámese eso un desastre natural, un desastre de repente que pasa en la comunidad tal. Entonces, de acuerdo a esa situación de vulnerabilidad, el rango, van a participar los ministerios bajo esta cobertura, ya sea Ministerio de Salud, ya sea Ministerio de Educación, ya sea Ministerio, en este caso, MIDIS, van a participar y van a tomar decisiones realmente para favorecer las ollas comunes y esto favorecer a las familias que se encuentran en esta vulnerabilidad, en esta situación. Entonces, el INDECI también va a participar como parte de, en este caso, complemento y saber quiénes están vulnerables. Y para eso hay que identificar esos grupos, esas poblaciones y esas zonas de entrega de alimento en el marco de asistencia humanitaria. Básicamente eso, para el tema de la asistencia humanitaria. ¿Por qué? Porque lo necesitan bajo ciertas circunstancias ajenas, externas, y las entidades están interrelacionadas y articuladas para favorecer a estos grupos de poblaciones. Entonces, no es que le damos la prioridad sí o sí a las ollas comunes, siempre y cuando sea de acuerdo a la asistencia humanitaria y a la realidad, en este caso, que INDECI pueda corroborar en qué situación se encuentra de vulnerabilidad de, en este caso, esta población.
¿Qué más? ¿Es cierto que mide esa prioriza? Ya, bueno, ya le respondí. ¿Cómo es el monitoreo en Calibarme? Objetivos e indicadores de gestión. Definitivamente, para monitorear, ahorita vamos a llegar también, y se me van adelantando las preguntas. Entrega de los alimentos de ollas comunes, ya les dije. Y aquí las entregas finales son a municipios, pues a las Fuerzas Armadas y todo lo que son el programa de, en este caso, Cali Warman, que puede direccionar un presupuesto adicional para las ollas comunes. Esto siempre y cuando pasen por una filtración de, en este caso, las situaciones de vulnerabilidad, como les acabo de decir. Como era antes, como es después, hoy en día también estamos viendo en las ollas comunes que ha mejorado en cierta situación bajo la intervención articulada de municipios, del MIDIS, programas de defensa, el PNAF, EKW, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con los programas que de alguna u otra manera beneficia y que haya de repente un presupuesto y que de alguna u otra manera todos cooperen, ¿ya? Entonces, esa es la intención en las áreas comunes. En este caso, va a haber nuevas formas o composiciones de las canastas de acuerdo a los informes o al presupuesto asignado para este año. Entonces, ya me imagino que se van a sentar, en este caso los comités, y van a visualizar cuánto de presupuesto tienen, menos o más que antes. Si es más, mucho mejor. De acuerdo a sus informes, eso quiere decir que puede coberturar más personas o puede mejorar la canasta que en su momento sea determinada, ¿ya? Hojuelas de avena, frijoles, lentejas, arvejas, aceite, azúcar, incluso arroz en algunas zonas, etcétera, etcétera, dependiendo de la zona, ¿ya? Y dependiendo también de los recursos, que básicamente es cepa y el valor nutricional que tiene cada uno de esos productos, ¿ya? Ahora, eso se va a ampliar. Y ciertos retos y desafíos que yo quiero compartir con ustedes y que ustedes mismos lo están, en este caso, evidenciando, es que se va a desarrollar, en este caso, la continuidad del servicio alimentario, porque se ha visto, en este caso, que los objetivos o que los índices o los indicadores están yendo de manera correcta. Ahorita les voy a demostrar con algo, una memoria, y esa memoria les voy a pasar también a ustedes. Eso quiere decir, muy al margen de los desafíos, algunos problemas que ha ocurrido y sigue ocurriendo en algunas localidades, algunos centros, como por ejemplo vencimientos, retrasos, en este caso de repente no completan la bolsa o el menú escolar, solamente dan algunos productos, etcétera, etcétera. Está viendo en este caso que hay un porcentaje favorable en los niños, que en este caso son vulnerables, que ya están mitigando la desnutrición, que están mitigando de repente la anemia, que están mitigando ciertos problemas de salud y que está viendo mayor asistencia a clases y es que está viendo de repente mayor resultado en el tema educacional y por lo tanto está favoreciendo y se piensa dar continuidad al servicio de alimentación para favorecer a todos los peruanos. En principal, los vulnerables, y así va a ir aculturando mientras haya más, en este caso, recursos. Para ello, nosotros tenemos que adaptarnos, operar, tenemos que adaptarnos y operar en el territorio que nos encontremos. Va a haber dificultades, sí, como accesibilidad, como en este caso, de repente, la poca confiabilidad, la desconfianza, de repente, la poca transparencia, la corrupción que todavía va a haber, porque siempre donde que hay dinero, donde que mueven dinero, la gestión pública siempre va a haber servidores que en este caso buscan su beneficio propio. Y eso es cierto. Y hay otra cosa muy importante que quiero decir, y lo he demostrado, que en cada región no es lo mismo la gestión pública de las autoridades. Unos son mucho más gestores, hacen sus actividades mucho más rápidas y otras se van quedando. Como por ejemplo, ya hemos visto de Amazonas, hemos visto de San Martín, hemos visto creo que no sé de otra región, que todavía algunos están en proceso, otros ya van a firmar, otros ni siquiera empiezan. Entonces, ¿de qué depende? Depende de los gestores también, de las autoridades. Y este proceso se piensa ir mucho más en transparencia digital, que si bien es cierto, todas las páginas o todas las organizaciones, instituciones, hoy en día ya tienen que tener su portal de transparencia y allí ubicar toda la documentación. ¿Para qué?
para que cualquier, en este caso, persona o poblador pueda solicitar información sin ser negada, salvo algunas excepciones, claro, en este caso, para que pueda visualizar y tenga ese vínculo de gestión pública, en este caso, mucho más transparente. Entonces, eso es lo que se busca hoy en día. Claro está, todavía tenemos un largo camino que recorrer y que cada uno de nosotros, en el lugar donde nos encontremos, podemos ser partícipes de poder vigilar, de poder controlar, de poder, en este caso, de repente pertenecer a, en este caso, ya sea como proveedor, como gestor o como trabajadores, etcétera, etcétera. Y si se encuentran en municipios, definitivamente apoyar justamente lo que ustedes conocen para que puedan gestionar con la unidad de planificación y presupuesto juntamente con el responsable y hacer todos los procesos para que los niños no se queden, en este caso, sin su servicio de alimentación, que es un derecho de cada niño que está en institución pública, inicial y primaria. Ahora, si tiene mayor cobertura, definitivamente van a ampliar a otros niveles y a otras personas que lo necesitan en todo caso. Por esta parte, yo doy por terminado la parte del material elaborado para ustedes, pero no sin antes también compartir algunas situaciones. Pues, claro, para los que tienen, deben ser también presupuestos obligatorios. Definitivamente, la entrega de la canasta es mensual, cada cuánto tiempo. También es gestión o de acuerdo a las bases que han podido desarrollar, en este caso con la suscripción de contrato, algunos son mensuales, trimestrales, dependiendo de esa situación es lo que es la entrega, pero usualmente tiene que ser mensual para que esto sea repartido, sea distribuido de acuerdo a, en este caso, a las instituciones, como cada institución tiene su propia política, ¿para qué? Para que pueda de repente tener, en este caso, estoqueado los productos. Ver qué va a faltar dentro de un menú diario, quién va a ser responsable de repente, una cocinera, una madre de familia, un equipo, y esto sea de repente llevado a cocción para mejor, en este caso, para distribución de nuestros niños. Y ahí, por ejemplo, hay algunas instituciones que son los mismos padres que se encargan de distribuir a nuestros niños algún alimento que nos tocaría, por ejemplo, como. Ya tienen una lista de niños de acuerdo a apellidos y de acuerdo a esa lista, por ejemplo, el primer padre o madre de familia van y ayudan a repartir a la persona que contratan como parte de quién va a ser el chef o cocinera de, en este caso, los productos y esto va justamente racionalizado a nuestros usuarios que vienen a ser nuestros niños. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, como les dije, si hay un presupuesto adicional, definitivamente las personas también con TBC están en este caso dentro de las prioridades para poder en este caso coberturarlos. Pero básicamente esto es en algunos programas más que en otros. ¿Cómo se prevé el presupuesto de unidad territorial? Definitivamente esto ya lo tiene la unidad de presupuesto y está dentro del portal de transparencia de cada institución. Si ustedes van al municipio tal, buscar transparencia y buscan allí presupuesto para el 2024. Y ya me imagino, si no lo han colocado, es porque todavía no están viendo cómo van a realizar. Están en proceso todavía, ¿qué vamos a hacer con este presupuesto? O están queriendo hacer una distribución, ¿ya? Que todavía no se están. Y básicamente ellos funcionan los que no todavía están en proceso. Por el momento quiero terminar esta parte, pero quiero también mostrarles. Ya les mostré en este caso el proceso de compras. En este caso quiero mostrarles, quiero ir cerrando algunas cosas para poder presentar algún reclamo, ya sea por el tema de acto de corrupción, un presunto acto de corrupción, una información, o consultar alguna información. Yo les voy a enviar acá. Quiero compartir con ustedes si ustedes me van a ayudar a visualizar. Son temas que en este caso ustedes deben conocer todos, todos debemos conocerlo porque a veces podemos visualizar, podemos estar involucrados en alguna situación de repente negativa, en una situación de que necesitamos presentar un reclamo, etcétera, etcétera. Puede ser un reclamo, puede ser una denuncia, un presunto de acto de corrupción,
etcétera, etcétera. Ustedes les envío aquí el link, este link. Usualmente no estaba especificado ese tema. Ahora, el presupuesto netamente de MIDIS viene de esta manera. Perdón, el presupuesto del municipio como tal es un solo presupuesto que viene de tesoro público asignado ya a la municipalidad por distintas características que tiene. Pero dentro de ese presupuesto general hay un, digamos, subpresupuesto, vamos a llamarlo así, ¿eh? Subpresupuesto que viene netamente para programas sociales. Pero sabemos que los programas sociales son como 7. Entonces, de acuerdo a la realidad, esta totalidad, esa subtotal, tiene que distribuirse en los programas sociales. Y los que dan mayor presupuesto son a, en este caso, Caliwarma, Cunamás y otros que en este caso, de acuerdo a realidad, juntos, etcétera, etcétera, pueden dar mayor presupuesto. Entonces, eso va a depender cómo está definiendo o tenga la lista de beneficiarios o el padrón de beneficiarios de acuerdo a SISO. ¿Ya? Por el momento les estoy pasando y les estoy compartiendo. No sé si pueden visualizar también esta página. Pueden visualizarlo, ¿verdad? A ver, quiero que por favor. Tenemos ciertos enlaces en los cuales ustedes pueden denunciar, pueden hacer sus consultas. En este caso, por ejemplo, de tal municipio, necesito en este caso saber el presupuesto, puedo emitir un documento. ¿Ya? Entonces, solamente llenar algunos datos y. En este caso, solicitar la información que ustedes. Yo sé que cada uno está en una región, en un lugar diferente y por lo tanto sus datos, sus informaciones son diferentes. Pero todo también nos puede proporcionar justamente la ley de transparencia. Y esa es una ley en la cual nosotros también estamos abocados a poder consultar información de transparencia a cualquier institución pública. Ya, entonces voy cerrando para poder ir, en este caso, tenemos también las sedes, las direcciones, los contactos, el catálogo de especificaciones técnicas para los alimentos de Caliwarma de este año. Por ejemplo, para los que quieran participar en cualquier, en este caso, proceso de compra, el proceso de proveedores, etcétera, convocatorias, tenemos ahí esta información de Caliwarma. Si es que ustedes desearían, claro está. ¿Pueden visualizar esto? Tenemos el catálogo de especificaciones de los alimentos del Programa Nacional de Caliwarma Escolar Caliwarma del 2024. Me imagino que también hay otros, en este caso, de 2024. Y tenemos aquí, por ejemplo, el 26 de enero que salió esta resolución. Es de manera general. Tienen que visualizar, descargar y revisar toda esta información. Ya voy cerrando. Para poder abrir esta. Eso quería mostrar. ¿Se puede visualizar, por favor, si me pueden confirmar? A ver qué nos dicen. Sí, sí se visualiza. Muy bien. Ok. Este es la memoria con 80 páginas. Les voy a pasar el link, no se preocupen. Ahora, esta memoria. Es de manera anual, como su nombre lo dice. Aquí está el informe hasta el 2022, si mal no recuerdo. Ajá, 2022. Ok, hasta el 2022. 2023 todavía no he podido visualizar en las páginas oficiales. Eso quiere decir que yo también voy a solicitar en estos días que me brinden la memoria institucional 2023, porque ya deberían tenerla a estas alturas. Aquí se encuentra. Básicamente, para los que quieran conocer a profundidad y con mayor detalle, en este caso la breve reseña histórica de cómo apareció en este caso Caliwarma, por qué yo simplemente les he dicho por una necesidad, la fecha exacta, etcétera, etcétera, está todo aquí escrito. Hay bases normativas, hay estructuras orgánicas, el marco institucional, principales actividades, logros obtenidos, ahí están esos logros obtenidos. Es justamente los indicadores que nos acaban de comentar de repente algún participante que quiera visualizar qué indicadores, qué desafíos, oportunidades hay para mejorar justamente el programa, qué análisis de programación y ejecución presupuestal en el 52, ya lo vamos a ver de repente en el 52, y evaluación de estados financieros comentado las razones específicas de algunas cosas, datos importantes. Vamos a ir pasando, ¿está bien? La presentación, bueno, ustedes se dan cuenta que es en este caso.
Hoy por hoy tenemos 3.903.103 escolares, en este caso de servicio inicial, primaria y secundaria de pueblos indígenas. Me parece perfecto que hayan podido coberturar a secundaria también. En este caso están en modalidad jornada escolar completa, los 312.947 y los escolares, en este caso de formas de atención diversificada, también tienen su, en este caso, su beneficio. Eso quiere decir que este año 2022, bueno, en el año 2022 ya había mayores logros que en el 2020, creo que les decía. Los historia, claro está, la breve historia, a ustedes en este caso les voy a pedir que se comprometan a dar lectura de repente esto, porque en esta clase no se puede complementar toda la información, como les digo, pero sí les voy a proporcionar esta información, base normativa, bajo qué declaración universal, bajo qué ley, ya vamos a hablar 28.044, la ley que en este caso habla de obligatoriamente brindar el servicio de alimentación. Y ciertas leyes y decretos supremos, legislativos, decretos de urgencia, en este caso para las ollas comunes, por ejemplo, y algunas resoluciones que apoyan justamente al programa de Caliguaro. Ahora, estructura. Tenemos cierta estructura y cierta, en este caso, organigrama, en la cual la mayor estructura es la dirección ejecutiva. Y hoy por hoy puede haber una convocatoria en cualquiera de esas unidades y en cualquiera de las unidades territoriales que están necesitando personal. Ya les voy a enviar en este caso cuál sería en este caso, la estructura. Acá tenemos un organigrama en la cual nos va a ayudar justamente a poder visualizar de manera panorámica, en este caso, las unidades territoriales y cómo funciona cada unidad. Y esto perteneciente al MOFDE. Y en este caso, a las funciones de cada uno, para que ustedes sepan y qué perfil en algún momento puedan cumplir de repente si se quieren postular. Y complementar justamente estos cursos especializados y al final tener un diplomado y saber qué requerimiento o perfil deben tener ustedes para poder postular. Las funciones del programa, tenemos visión y misión, lo que quiero llegar es a presupuesto. Principales actividades y logros, saber qué logros exactamente, como para tener puntos claves nada más y que ustedes se den cuenta. Aquí, por ejemplo, vamos a ver una región, la primera en todo caso, ya la institución educativa en Amazonas, por ejemplo, en SENEPA tenemos 55, los usuarios tenemos a 200, a ver, 2.470, número de entrega 5 veces por kilogramos, por horas de vuelo, entonces. Todo eso está especificado como parte del informe del 2022. Lo mismo también con ciertas. Cada tabla justamente es un informe que se han desarrollado. Es tabla, no cuadro. Tabla. Atención a pobladores vulnerables por ese decreto 1472 y por estar adjudicado por de repente alguna urgencia. Han podido beneficiar. Atención alimentaria según unidad territorial. Y ahí está justamente todas las atenciones que han podido desarrollar. Y quiero ver, a ver. El tema presupuesto creo que estaba en la página 50, ¿no? A ver qué más hay. Y es para ir revisando paso a paso y ver cómo se está, todo eso es cómo se está monitoreando, controlando, y todo es bajo informes, porque así nada más gastar o tener los recursos a disposición y poder emitir algún gasto, se tiene que informar. Y esos son los responsables de justamente el análisis. Programación, ejecución, aquí está. Aquí tenemos un análisis del presupuesto ejecutado. Ya los recursos ordinarios es netamente de los municipios, ya sea por bienes y servicios, por donaciones y otros gastos. Tenemos ahí 1.000.000 aproximadamente para el PIA del 2022. Se ha distribuido un 100%. Eso quiere decir que este informe en su momento tienen la gestión de poder de gasto de manera correcta. Eso quiere decir que ya no les van a dar 1.000.000, sino les van a dar más. ¿Por qué? Porque está habiendo en este caso, ejecuciones de proyectos, ejecuciones de alguna actividad. En este caso, para recursos ordinarios también, los gastos del PIA, en su totalidad también se ha gastado 100%. Saben muy bien que cada uno del presupuesto asignado se tiene que gastar todo e informar en qué. Ahora, si no se gasta todo,
va a regresar a Tesoro Público y encima que regrese a Tesoro Público tienes un antecedente negativo. Y no solamente eso, para el próximo año te reducen el presupuesto o destinan a otros y otras regiones que tienen mayor poder de gasto definitivamente van direccionados allá. ¿Y cómo se pide esto? Con proyectos sociales, netamente. Ya marco presupuestario, modificación presupuestaria, porque siempre y cuando hay un plan, pero se modifica y justamente hay algunas modificaciones. Pero al final tiene que ser que el 100% se ha gastado sí o sí. Ya, eso es la situación actual. En este caso, 2022. En 2023 tiene que haber algo parecido y con mejor informe, digamos, en cuanto al gasto, etcétera, etcétera. Entonces, este marco normativo les voy a entregar, les voy a pasar el link también. Me espera un momentito, por favor. Quiero saber si queda alguna duda, algo mientras estábamos en la clase y hemos resuelto algunas dudas. Espero que esté claro. O alguien quiere tomar el espacio para alguna acotación, alguna pregunta. Me gustaría, por favor, que tengan este espacio. Ya, entonces tengo información aquí. Ah, también quería mostrarles, este tiempo es deberemente corto para un espacio así. También quiero mostrarles aquí. Ya, quiero mostrarles aquí algo importante que me imagino que a cada uno de nosotros también les interesa mucho el tema de que las convocatorias para personal, ya hemos mostrado convocatorias para las compras o para los proveedores, ahora hay convocatorias actuales, también les mostré, ya les mandé el link, convocatorias del 2024. Entonces hay que revisar, en este caso, cada convocatoria, qué requisitos, qué perfil buscan y ustedes adaptar de repente ese perfil o visualizar si tienen el perfil y poder postular si es que están también por esa rama o por ese objetivo. ¿Ya? Es importante que ustedes también tengan ese espacio, revisen hoy en día y estén bastante ahí visualizando las convocatorias en todos los programas, ¿eh? Y este es el oficial netamente para que tengan todos los. A ver, quiero enviarles. Hay bastante información que revisar, por favor, estén pendientes para este tema de revisión de convocatoria, revisión de información, el presupuesto, de acuerdo a sus realidades, porque cada uno de ustedes busca una finalidad al llevar un diplomado. Y al llevar un diplomado y justamente con el curso de Cali Warma, no sé si se encontrarán dentro de este programa trabajando o se visualizan trabajando o están, en este caso, de repente, en este caso, teniendo mayor información. Y también puede ser que tengan, en este caso, la predisposición de tener la certificación para sumar a su currículo y mejorar sus capacidades, fortalecimiento de capacidades. Tenemos aquí las convocatorias, tenemos aquí CAS, las vigentes, y tenemos como practicantes también de Cali Warma, para los que de repente no tienen la experiencia, también puedan sumarse y tener las prácticas necesarias. Están las fichas de resumen curricular, cómo se desarrolla, las declaraciones juradas de cada postulante, el modelo de carta, es solamente el descargo y llenar, y el manual de presentación de expediente, que en este caso tienen que tener. Aquí, por ejemplo, tenemos en Apurímac, tenemos Pasco, San Martín, Piura, Loreto, un administrador, un supervisor de compras, y entonces cada uno va a ir viendo si es que realmente va adecuándose a su perfil. Ya, entonces con esto, por ejemplo, aquí hay una declaración jurada que básicamente es el llenado. Ya, entonces, por mí ha sido una noche de 2 horas de repente de bastante información, pero lo poquito que se ha podido transmitir, espero que de alguna otra manera haya podido servir. A ver qué dice Calimbro, ¿cómo se realiza el seguimiento, monitoreo de sus objetivos y bajar el índice de desnutrición? ¿Qué área lo realiza dentro de Caliwarma? Cuando realizan, ya pasa, digamos, el proceso, están en proceso de, digamos, dirección, organización y ejecución, va a existir un comité en el cual se hace una evaluación. Y esta evaluación justamente se desarrolla aquí. Cada aspecto, tienen que revisar los informes, en este caso mensuales,
y esto se va sumando hasta que tengan un informe final. Y este informe final se va viendo qué tanto está cumpliendo los objetivos. Si es que no, tienen que redireccionar o hacer un plan de contingencia para mejorar esa actividad. ¿Qué pasa si, a ver, Amazonas en este caso, por ejemplo, ya inician las clases para la quincena de marzo, por ejemplo, y todavía no ha podido realizar las compras o el proceso, las bases, emitir las bases o los requerimientos, y no ha hecho firma de contrato con ninguna, en este caso con un proveedor? ¿Qué es lo que tiene que realizar? Un plan de contingencia. Va a tener que contratar directamente a alguien. Ya va a omitir todos esos pasos y esos pasos deberían darse por transparencia. Entonces, ¿dónde estamos nosotros como padres, como veedores, como parte de el comité de evaluación, comité de fiscalización, de control? Para ahí estamos nosotros. Uno, los padres. Dos, la dirección, todos los que están involucrados. Por eso tenemos corresponsabilidad de este programa. Entonces es importante que en este caso podamos definir esa situación. Ya, ahora, ¿la canasta de alimentos se entrega mensual o acá ya se debería entregar mensual la canasta de alimentos? Pero va a depender, como les decía, de acuerdo a la suscripción de contrato, al requerimiento que exista. Muchos que han hecho, como se tardaba, cada 2 meses recibían los productos y entregaban, digamos, una proporción o una porción doble, pero con algunos elementos faltantes. Y eso va a depender también con quiénes hacen el contrato, porque los proveedores a veces no te entregan completo. No te entregan completo y hacen un sinnúmero de, en este caso, de repente no hay, hay que esperar, etcétera, etcétera. Entonces, también hay que tener, en este caso, saber con quiénes vamos a licitar. Ya, ¿cómo encuentro el marco lógico del programa? Ya, ingresas a la página web. Ay, no me hago más tiempo, pero te voy a proporcionar esta información. ¿Cuál es la información o la página oficial del programa de Caliwar, de, perdón, claro, de Midis y Caliwarma? Es esta. Un ratito, por favor. Ya. Acá tenemos el programa nacional de Caliwarma. Dentro de ello tenemos también el portal de transparencia. Allí les voy a mostrar cómo se visualiza. También trabaja, va a depender mucho qué institución o cómo el comité se organiza, cómo el comité lo gestiona, pero usualmente tiene que hacerse de manera, en este caso, transparente. Uno, requerimiento. Tal y conforme lo van a planificar en el menú escolar, la planificación. Luego tienen que haber un comité de poder lanzar las bases. Luego un comité de evaluación, un comité de supervisión, un comité de control. O sea, con ese proceso, muchos, en este caso, eliminan el proceso por tiempo, por mayor recursos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hacen? Solamente direcciona, como dice uno de sus participantes, compañeros, solamente ya está monopolizado en este caso con quienes van a trabajar y no es el caso. Entonces hay que estar un poquito más pendientes de todo ese proceso. Los enlaces acabo de enviarles, yo no tengo acceso al grupo de WhatsApp, pero me imagino que los coordinadores van a enviarles también esos enlaces. Es importante que ustedes conozcan. Este es el último enlace, básicamente del mismo Caliwarma, para que ustedes en el portal de transparencia puedan solicitar la información que de repente se ha obviado por tiempo, por espacio, etc. Aquí tengo, acá está, les voy a mostrar. Y con esto pueden tener la información. Sé que quedan muchas dudas o mucha información que necesitan saber. Acabo de enviarles un link. El Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma, de qué se trata, en este caso es del portal formal del Perú, Plataforma Digital Única del Estado Peruano, y aquí tenemos el portal de transparencia. En el portal de transparencia, ustedes pueden solicitar la información que ustedes requieran conveniente. No, y ni siquiera es decir para qué quieren, solamente solicitarlo, salvo hay ciertas restricciones, por ejemplo, en cuanto a información del mismo estado, pero bueno, de repente, a ver, ha ocurrido un inconveniente, por favor, espere unos minutos y intente de nuevo. Creo que la página está saturada o de repente los horarios no están correspondientes, pero sé
que allí mismo pueden encontrar. Los enlaces se subirán, ya, aquí nos dice ese POCAP que van a subir los enlaces en la aula virtual. Entonces les va a ayudar mucho con todos los enlaces que acabo de enviar. Un producto almacenado, ¿con cuánto tiempo puede estar en almacén? Porque son productos perecibles y procesados, pues ya. También hay un espacio de, en este caso, especificaciones técnicas, en este caso en la cual proporcionan cómo debería estar el espacio, con qué tanta ventilación, cuánto tiempo, hay que verificar mucho el tema de de los vencimientos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, hay penalidades legales definitivamente, en la cual primero tienen que visualizar, en este caso, si es que hay alguna falla de ese tipo de almacenamiento o productos perecibles, por ejemplo, que en su momento se han vencido, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero el informe con su evidencia correspondiente. Luego ya tiene que intervenir, en este caso, el personal responsable, coordinador de los programas de Caliwarma en su momento y hacer el respectivo proceso con el que ha hecho el fin la firma de contrato. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado también con ese tema de firmar contrato con cualquier proveedor. Por eso existen una convocatoria para haber, digamos, un abanico de posibilidades, quienes están al menos con los requerimientos específicos y que cumplan con todas las bases. ¿Para qué? Para que no haya problemas más adelante, ya sea de entrega, ya sea de productos, de almacenamiento, etcétera, etcétera. Ya, es importante que eso también esté y está especificado justamente también en ciertos decretos, cierta normativa, porque no solamente es porque yo lo digo o porque ustedes lo comentan, sino porque deberían darse. No puedes jugarte con la alimentación de los niños, no puedes jugarte ni con la alimentación de cualquiera, porque definitivamente vas a perder la situación de su, en ese caso, educación y alimentación de los niños, y no puedes jugártela con ninguna situación que pueda mantener, bueno, en este caso pueda arriesgar su salud. Al contrario, aquí por eso es que había algunos problemas en algunas zonas de esa tipología y definitivamente siguen en procesos de, en este caso, denuncias y están en su proceso todavía de absolver algunas, en este caso, algunas penalidades, algunas, en este caso, situaciones que puedan pasar. Entonces, necesariamente para cada uno de nosotros hay que estar pendientes de lo que también van a consumir nuestros hijos, porque en algún momento pueden consumirlo. Y ustedes, si están involucrados en ser servidores públicos, pues realizar las cosas de manera correcta. Porque hay un modelo de gestión, claro, está que se puede modificar por alguna situación, pero resolver el asunto de manera eficiente, no de manera solo por resolverlo y que ahí quede. ¿Ya? Entonces, pido que el lugar de donde nos encontremos nos comprometamos justamente a ser corresponsables de las actividades dentro del programa de alimentación escolar Caliwarma. ¿Está bien? Espero que de alguna otra manera haya podido contribuir un poquito en sus conocimientos y en alguna situación de mejora para ustedes como personas profesionales o, en este caso, trabajadores. Yo me despido. No sin antes también a cada uno de ustedes agradecerles por la participación y por estar constante participación y a CFOCAT también por esta, en este caso, esta convocatoria hacia mi persona y definitivamente a un ser supremo por permitirnos estar aquí. Muchas gracias a cada uno de ustedes y que tengan una bonita noche.